Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas las personas que ya están y estarán con nosotros en este nuevo webinar. Mi nombre es Eugenia y estaré moderando este evento. Como verán, Chasqui y Shipit se unen hoy para brindar este contenido de valor para sus comunidades. Este espacio es para ustedes, así que esperamos que disfruten y aprendan. Además, que resuelvan todas sus dudas respecto a la integración comercial y logística para su e-commerce. Por favor, no dejen de realizar sus preguntas en el chat, que con gusto los speakers de hoy responderán. Bueno, para quienes no conocen a Chasqui, les cuento que Chasqui es una empresa tecnológica, una startup especializada en logística bajo demanda y soluciones para envíos de última milla. Hoy Chasqui está presente en 26 ciudades en 5 países de la región, habiendo nacido en Perú y luego desplegando sus operaciones a Argentina, Chile, México y Colombia, por último, en este 2021. Les cuento que Chasqui en Chile opera desde el 2020, teniendo cobertura en la región metropolitana y la quinta región. En el caso de Shipit, que es la empresa que nos acompaña hoy, esta nació en 2015 para facilitar los procesos logísticos en la industria del e-commerce. Permite a los comercios gestionar, monitorizar y automatizar los envíos de sus ventas con un solo clic y conectándose directamente con tu empresa logística de preferencia, como Chasqui. Bueno, recuerden visitar nuestro espacio de conocimiento, el Knowledge Lab, que acaba de aparecer el enlace. Allí podrán descargar materiales gratuitos relacionados al e-commerce y enterarse de todas las novedades y tendencias del mundo logístico. Entonces, en este sentido, el webinar de hoy va a tratar sobre integración y logística para e-commerce. Nos van a acompañar nuestro Head of Sales Chile, Pedro Vega, y el jefe de ventas de Shipit, Lucas Cardinali. El primer orador será Lucas, así que vamos a presentar una breve reseña para que lo conozcan. Lucas es licenciado en Administración de Empresas, tiene 10 años de experiencia laboral en empresas multinacionales, desarrollándose en áreas comerciales, de análisis y gestión en proyectos de inversión de capitales, armado y control de presupuestos financieros. Actualmente trabaja en Shipit, liderando, el equipo de ventas. Le vamos a dar la bienvenida a Lucas Cardinali, que estará hablando sobre integración para e-commerce. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Eugenia? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Estamos muy contentos de que puedas participar. Muchas, muchas gracias. Nosotros también muy contentos de esta nueva alianza, de esta nueva integración, así que vamos, vamos por todo, vamos a revolucionar el mercado de la logística y tecnología juntos, así que súper emocionados, Eugenia. Gracias por la presentación. No, de nada. Bueno, te cedo el espacio para que desarrolles tu tema, ¿sí? Con ustedes, Lucas Cardinal. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que estén todos muy, muy, muy bien, terminando el día. Ya nos queda poquito. Así que vamos a lo nuestro. Principalmente es comentarles, bueno, la presentación de Eugenia fue muy completa. En Shipit, ¿cuál es nuestro desafío, nuestra visión? Acercar y facilitar los procesos logísticos para que todos nuestros clientes ahorren tiempo y dinero y se preocupen en lo que es la venta, ¿sí? De la tecnología y seguimiento logístico, ocuparnos nosotros, ¿sí? Y darles y enamorar a los clientes finales a través de nuestra tecnología, seguimiento y notificaciones, ¿sí? En esta presentación voy a hablar de una problemática muy, muy recurrente que sucede en el mundo del e-commerce, que es cómo aumentar la tasa de conversión de un e-commerce, ¿no? ¿Cuál es el problema cuando tenemos muchas visitas y tal vez una baja tasa de conversión? ¿Cuál es una baja tasa de conversión y qué podemos hacer para mejorarla con plugins, tips muy simples, integraciones? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Pero antes, quiero que me acompañen un minuto para recorrer un poco de quiénes somos. Bueno, como ya les comenté, una empresa que está en Chile hace 6 años con más de 1.000 clientes activos. En este momento nos estamos expandiendo a México, así que súper emocionados por eso también. Pero puntualmente, ¿qué hacemos, no? ¿Qué brindamos? La primera pregunta que nos hacen siempre es si somos un courier, si somos una última milla. La respuesta es no.
no somos un courier. Justamente nos integramos con aquellos couriers que son los que tienen el know-how de cómo hacerlo. Y nosotros brindamos una solución tecnológica para ofrecer a nuestros clientes múltiples couriers, múltiples opciones de despacho, una plataforma de seguimiento de todo lo que venden, de si ese pedido llegó o no, qué courier ofrece un servicio más rápido a través de reglas o más barato, qué queremos darles a nuestros clientes finales en el checkout del carrito y cómo queremos bajar esa ansiedad que sabemos que siempre existe de cuándo me va a llegar el paquete, qué pasa que mi paquete no llega. Todo esto con nuestra inteligencia y nuestros algoritmos que detectan y van notificando al cliente cuando un pedido está en ruta, cuando está por llegar, cuando le llegó. Nos adelantamos a que haya una demora, un problema, y nosotros hablamos directamente con los couriers para solucionarlo, ¿sí? Entonces, el cliente, el dueño del e-commerce, no tiene que estar llamando al courier para hacerlo, sino que con nuestro vasto equipo de Customer Experience damos un tiempo de respuesta siempre menor a las 2 horas, ¿sí? Para solucionar esto. En corto, una plataforma tecnológica donde van a poder hacer el seguimiento de todos sus envíos, opciones de costo de despachos, un multicourier con múltiples couriers. Hoy estamos muy contentos de anunciar esta alianza y este nuevo courier que es Chasqui. Nos sirve muchísimo para seguir creciendo y elevar la vara del servicio que damos a nuestros clientes y ellos a sus clientes finales. Comunicaciones con las paqueterías para resolver cualquier tipo de problema, así como una atención al cliente, un customer experience. Y, obviamente, la opción para integrar cualquier tienda, si sea Shopify, WooCommerce, en este cuadrito será mejor, Vitex, integraciones por API, Chanceller, VSale, todas estas integraciones están a disposición. Y también damos a lo que llamamos clientes no integrados, clientes que no venden a través de una plataforma e-commerce, que por ahí están empezando y están vendiendo por redes sociales, el mismo tratamiento de envío y seguimiento y notificación que tiene un cliente que tiene un e-commerce, también lo va a poder tener vendiendo a través de redes sociales por lo que ofrecemos en nuestra plataforma Suite, donde todo envío es tratado por igual, ¿no? Entonces, esto le da muchísimo la vara de lo que hacemos y de lo que creemos va a crecer la logística del e-commerce en este rubro, ¿no? Donde hay mucho por crecer. Bien. Volvemos a qué vamos a ver en esta presentación. El objetivo es aumentar la tasa de conversión en las tiendas e-commerce. Esto es lo que sucede en el famoso checkout del carrito, donde sucede el 70% de la decisión de compra prácticamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es plantear cuál es el problema, ¿no? En este caso, mi tienda tiene muchas visitas, pero no se está viendo reflejado en mis ventas, ¿no? Entonces, nosotros desde Shipit no somos solo una plataforma tecnológica, no solo somos una plataforma, somos personas y asesores logísticos. Entonces, lo que hace un asesor logístico de Shipit es hacer un diagnóstico completo de cuál es el estado actual del checkout del carrito. Y todos estos tips que vamos a ver a continuación es parte del día a día de lo que hace mi equipo. Antes de esto, hacemos un breve repaso de qué es la tasa de conversión o conversion rate en inglés. Son las ventas o pedidos sobre el total de las visitas multiplicado por 100, ¿sí? Y un poco de contexto también. Bueno, una buena tasa de conversión de mercado es una tasa de conversión que va entre 2 y 5%, ¿sí? Aproximadamente el 25% de las tiendas e-commerce hoy en día tienen tasas inferiores al 1%. Y cuando hablamos o hacemos un benchmark de qué es lo más remarcable del mercado, si tenemos una tasa de entre 2 y el 5%, es una buena tasa. Probablemente estemos generando margen y es obviamente súper bueno, pero siempre se puede mejorar, ¿sí? ¿Y a dónde vamos con esto, no? El top 25 de tiendas e-commerce hoy está convirtiendo por tasas superiores. Ahí van a poder ver en el cuadrito. Y arriba del 5% y el top 10 arriba del 11%, ¿no? Cuando ya hablamos de unicornios. Vamos a cuáles son los tips que van a mejorar la conversión de tu tienda e-commerce. El primero de todos es que la tienda sea responsive, ¿sí? Acá, según estudios de mercado, las tiendas que son responsive, esto quiere decir que yo puedo entrar desde un celular, una tablet, cualquier dispositivo, una computadora de escritorio, una notebook, esta tienda se va a ajustar, el look and feel, lo que ve el usuario que entra a esta tienda se va a ajustar y va a ser amigable, ¿sí? Cuando tenemos
tiendas que no son amigables o responsive, bueno, lo más probable es que el usuario se sienta incómodo y esto, si yo entré a ver y realmente no tenía urgencia de comprarlo, probablemente lo que suceda es que yo me vaya. Otro punto, el segundo punto, es que hay que controlar los tiempos de carga de la tienda, ¿sí? El 80% de los clientes no están satisfechos con el desempeño o la velocidad de una tienda, lo más probable es que ese cliente se vaya, rebote, ¿sí? Lo mismo con todas esas personas que entran a la tienda y cuando yo lo que busco, entré, quiero ver estos zapatos, esta remera, no me carga en menos de 2 segundos, el 50% de las personas, es decir, una de cada 2 personas que entra a la tienda y tiene un tiempo de respuesta menor a 2 segundos, lo más probable es que también abandone la tienda, el e-commerce, sin comprar nada. ¿Cómo podemos hacer para controlar los tiempos de carga sin necesidad de invertir en un asesor tecnológico ni gastar de más? Hay una página que se llama Inside Speed, es de Google, entonces Page Speed es de Google, ahí pueden poner el URL de su tienda y automáticamente les va a hacer un diagnóstico súper rápido de qué se puede mejorar para mejorar los tiempos de carga y le dice si los tiempos de carga son competitivos en el mercado o no. El tercer punto súper importante es simplificar el checkout del carrito, ¿sí? Acá, según análisis, también el 35% de las personas abandona los carritos cuando los ve muy complicados o inclusive se tiene que registrar para comprar, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendamos en este ejemplo? Siempre tener un modo guest en el cual yo, usuario, puedo comprar sin necesidad de registrarme a un newsletter y creer que voy a recibir todos los días notificaciones de esta empresa en mi mail. Y por el otro lado, si queremos que nuestros usuarios se registren, hacerlo a través de descuentos, cupones, darle un valor a la suscripción, que básicamente hoy el usuario es, están trabajando, lo que piensa un usuario es, están trabajando con mis datos, bueno, ¿qué recibo yo a cambio, no? Entonces, eso también es súper importante. ¿Qué recomendamos? Que siempre haya una línea de tiempo que indique cuáles son los pasos del checkout o inclusive, si se puede, que todos los pasos del checkout estén en la misma pantalla justamente para mejorar la conversión, que el cliente no sienta que es un proceso muy largo, siempre sienta que va a ser algo simple, dejar 4 datos, una dirección, la tarjeta y vamos para adelante, ya estoy súper ansioso de recibir mi producto. Otro tip súper importante es el efecto de escasez. En la presentación van a ver un ejemplo de Booking. Es una empresa que lo hace súper bien. Entonces, te avisa cuántas personas vieron esta publicación, este cuarto, esta casa en el último periodo de tiempo. Te dice cuántas quedan, cuántas visitas tiene, cuántas fueron las ventas de este producto en los últimos 3-4 meses. Estos los marketplaces lo están haciendo también muy bien. Por eso siempre los usamos de ejemplos positivos y de casos de éxito cuando hablamos de efectos de escasez. Pero se pueden hacer en cualquier tipo de e-commerce, Shopify, WooCommerce, Vitex, a través de plugins. No es muy complicado hacerlo y realmente tiene un efecto súper positivo en lo que es el crecimiento de la conversión de quienes lo usan. Quinto tip, también súper importante, credenciales de confianza, ¿sí? Hay que tener siempre en cuenta que alguien nos está confiando su tarjeta de crédito, sus finanzas, su información personal. Entonces, siempre recomendamos también a través de plugins que avisemos que trabajamos con Visa, que trabajamos con Mastercard, que el cliente pueda saber o que trabajamos con Topago, Mercado Pago, con el agente financiero que sea, pero sí, siempre es súper positivo para el cliente final, inspira mucha confianza saber quién está detrás de recibir mi tarjeta de crédito. El sexto tip es reseñas y testimonios. Creo que hoy nos sucede a todos los que alguna vez compramos por internet. Siempre vemos la reseña del artículo o del vendedor o ambas. Esto también sucede mucho en los marketplaces y son un súper buen ejemplo para lo que tiene que hacer un e-commerce que quiere vender, transmitir confianza a sus clientes finales. Así que no dejar de hacerlo. Y un tip muy bueno para que alguien nos deje una reseña o un testimonio es también premiarlo con algún cupón de descuento o algún tipo de descuento en su próxima compra para poder
lograr que nos deje esta reseña, ¿no? Con toda la honestidad que esto confiere. Si puede ser buena, puede ser mala, tenemos que tomar el riesgo de que esa persona nos deje la reseña y creer en nuestro producto y en nuestro servicio, ¿no? Ahí donde en Shipit empujamos muchísimo a que el producto llegue rápido, a tiempo, que el cliente no tenga incertidumbre en ninguna parte del proceso logístico, y esto obviamente también impacta en reseñas positivas o negativas, lo sabemos. El séptimo tip es envío gratis. Esto es considerado por el 90% de los clientes como el incentivo más importante. Y luego los voy a invitar a nuestros blogs, a nuestras agendas, a nuestros podcasts. Hace poquito nuestro CEO hizo una nota sobre la importancia del envío gratis y lo importante que es tener los costos bien claros y los márgenes bien claros para hacerlo. Lo que permite la integración con Shipit, este es un checkout de un cliente nuestro, es no solamente ofrecer un envío gratis por el periodo de tiempo limitado que se quiera, sino también ofrecer envío gratis por producto. Es decir, vos tenés toda tu lista de productos integrados que estás vendiendo en tu Shopify o WooCommerce, por ejemplo, y yo puedo decir, este producto que sé que a mí me margina esta plata, quiero que siempre ofrecerlo gratis en el checkout de mi carrito. O cuando un cliente me haga una compra de arriba de 30 mil pesos, también ofrecerlo gratuitamente, ofrecer ese envío gratuito en el checkout de mi carrito, hacerlo por producto, por cantidad de valor de la compra. No necesariamente tiene que ser gratis, se puede hacer a determinada cantidad de valor de compra un cierto porcentaje de descuento. Si la compra de mi cliente pasa a los 25 mil pesos, ofrecer un 50% de descuento. Todo eso se puede automatizar y hacer a través de la plataforma de Shipit. Así que realmente es algo que nuestros clientes valoran mucho y que el cliente final también valora mucho y termina impactando la conversión. Ofrecer descuentos, como ya vimos, cupones con regularidad a todos los que se suscriben y nos dejan sus datos, también es súper importante para que sientan que realmente vale la pena estar suscriptos. Tip número 9, y aquí es donde es súper importante también el aporte de Chucky, entregas el mismo día. Baja muchísimo la ansiedad, es una experiencia superadora de venta. Creo que es el motivo número 1 de por qué los marketplaces hoy están ocupando el lugar que ocupan en el mundo e-commerce como tal, porque el cliente final sabe que va a recibir su producto de manera casi instantánea. Y hoy creo que el segundo paso en lo que es el desarrollo digital es que los e-commerce elevemos la vara y podamos competir de igual a igual a los marketplaces. Obviamente, el beneficio de trabajar con tu e-commerce es que no tenés la competencia al lado, no es una competencia tan feroz, porque en tu e-commerce son tus productos. Y por el otro lado, si podemos ofrecer el mismo servicio de entrega que ofrece un marketplace, vamos a poder crecer sustentablemente. Así que ahí con este partnership con Chucky nos entusiasma mucho para poder ofrecer este servicio a nuestros clientes. Y por último, y ya termino, siempre estar al tanto de las nuevas tendencias, seguir todos los portales que hablen. Es un mercado muy dinámico que cambia. Hay que estar siempre actualizado para saber qué es lo que viene, tendencias, y eso siempre impacta positivamente en la conversión de la tienda. Así que esto es todo. Espero que los tips les sean de súper utilidad. Siempre pueden enviarme una consulta, un mail, como ya saben. Pueden buscarme en LinkedIn también. Pueden meterse a la página de Shipit y con gusto el equipo los va a estar asesorando con todos estos temas y más. Así que muchas gracias a todos. Eugenia. Bueno, muchas gracias, Lucas. Fue muy interesante tu presentación, además de que los tips son muy útiles para los negocios y los emprendedores. Pero te pido que te quedes hasta el final, ¿puede ser? Así tendremos un espacio breve de preguntas, ¿puede ser? Perfecto, sí. Genial. Bueno, vamos a nuestro próximo orador. Es Pedro Vega, nuestro Head of Sales de Chile. Él es ingeniero civil industrial, está orientado fuertemente al crecimiento eficiente de las empresas. Posee amplia experiencia en la industria de la logística, la generación de ingresos recurrentes y el liderazgo de equipos de marketing, ventas y customer success. Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida a Pedro. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hola, Euge, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también, muy contenta de que estés con nosotros. Así que, bueno, los dejo con Pedro.
y luego vamos al espacio de preguntas, ¿sí? Que lo disfruten. Buenísimo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá en este gran evento. Muchas gracias a Luca también por la buena presentación que hizo antes, donde se enfocó principalmente en el tema de el e-commerce, cómo vender mejor, de todas esas estrategias que hay psicológicas, de escasez, etcétera, que son vitales para que ustedes logren la compra. Pero acá básicamente vamos a ir a lo que viene después, es cuando se hace la compra, que también mencionó varias cosas, Lucas, bien interesante, que vamos a profundizar un poquito más, de los pilares que tenemos que tomar en cuenta para que la logística salga bien y ustedes entreguen una gran experiencia al cliente final. Porque ahí, como están diciendo las últimas tendencias, es donde está el nuevo marketing, es donde la gente te va a volver a comprar, te va a recomendar. De hecho, hay varios estudios que dicen que las personas están dispuesta a pagar más por un servicio, por ejemplo, que se entrega el mismo día, que era lo que también ahí nos dio algunas luces Luca anteriormente. Así que muy bien ahí. Y también cuánto más, en términos de plata, un 16% más. Entonces, acá es donde vamos a ver cómo entra la logística en toda esta parte. Primero, un poquito de nosotros, para que sepan quién le está hablando. Somos una startup especializada en logística bajo demanda y soluciones para envíos de última milla, donde nuestro propósito, nuestro sueño es entregar la mejor experiencia de entrega de Hispanoamérica. ¿Por qué? Básicamente por todo lo que les decía antes, ya que la experiencia es el nuevo marketing y es donde se marca la diferencia entre ustedes y la competencia y es donde está la mayor parte del crecimiento. Un poquito de historia también de Chasqui. Chasqui es una empresa regional de origen peruano que salió el 2015, ahí con un cliente tan importante como Linio, y ahí fuimos creciendo de a poco, donde después empezamos en Argentina, luego en México, en 2020 acá en Chile, y también como comentó Euge al principio, nuestro último lugar donde estamos en el 2021. Entonces, ahí para decirle un poquito que somos un partner regional para ustedes, para que puedan solucionar y entregar la mejor experiencia en última milla a sus clientes finales. ¿Cuáles son los pilares de una buena experiencia? Acá en Chasqui tenemos como estos tres pilares que ven acá, los fundamentales, donde el primero es el fulfillment. Básicamente es donde la parte donde se encarga de preparar todo el producto, el packaging, tener todo ordenado. Y es súper importante que haya alguien súper especializado a que te ayude a que todo esto salga más rápido, porque acá el tiempo, como decía Lucas, es vital. Por eso también tenemos la integración con ellos, es porque tenemos que ahorrar la mayor cantidad de tiempo para que el pedido salga rápido y entregar una buena experiencia. Entonces, súper importante tener un fulfillment donde haya un área de logística fuerte atrás para que el orden, como saben los paquetes, el packaging, etcétera, sea lo más óptimo posible y es el primer paso. Luego, el foco en última milla, donde es la especialidad acá también desde Chasqui, donde cuando entramos a la última milla, ahí el problema, sobre todo con las necesidades de los clientes que quieren cada vez más rápido el producto, es bastante complejo, ya que tenemos cada vez menos tiempo para hacer que las rutas sean más óptimas, ya que la parte de la logística, entre más acumulemos pedidos que tenemos que enviar, mejor vamos a hacer la ruta, van a ser más óptimas y van a ser menos los costos asociados. Pero básicamente la gente cada vez quiere las cosas más rápido. De hecho, ya me imagino que ya conocen algunas empresas que están haciendo entrega en 15 minutos. Entonces, acá hay todo un desafío súper importante a nivel de última milla de cómo hacemos eso para lograrlo. Por eso el foco en última milla es vital y ahí el desafío está en cada vez que se está acortando esta ventana de tiempo, tenemos que ver la forma de acumulando paquetes, en este caso de distintos clientes, para poder hacer ruta óptima y que todo funcione muy bien y le llegue a nuestro cliente final y esté feliz con su entrega. Y también la parte de la experiencia de cliente, porque cuando empezamos a vender en e-commerce, ya no solamente vender productos, esto ya es un servicio que hay distintas variables. Básicamente, cuando hacemos los envíos, también, ¿qué pasa? Se pueden cancelar, se pueden básicamente reagendar, la gente puede que no esté dentro de esté en su casa cuando reciba, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya se transforma en un servicio donde hay que tener constante comunicación, tanto a nivel con su partner logístico como también con el cliente final, para bajar la ansiedad, porque la mayor cantidad de los reclamos que se dan es básicamente porque, oye, ¿dónde está mi paquete? ¿Cuándo va a llegar? Etcétera, etcétera. Y todo eso básicamente se traduce en tiempo para ustedes que tienen que manejarlo y lo que hace que la operación
ya no sea tan óptima. Entonces, otro pilar fundamental, una experiencia de cliente de todo este servicio nuevo que estamos entregando a nivel de cuando hacemos la entrega, para que sus clientes también estén felices y logren el resultado que ustedes quieren, que al final es vender más. Estos son los tres principales pilares que sustentan esa consigna. Luego, para ir un poquito más en detalle, otros pilares, que acá tenemos 5, de cómo vamos mejorando la experiencia del cliente. Por ejemplo, la parte integrada al e-commerce, como hablábamos, y la alianza súper importante que tenemos con Chipit, que es vital para esto, porque nosotros tenemos clientes algunos que hacen sus cargas, por ejemplo, a nivel manual, donde ahí básicamente hay pérdida de tiempo, de tener que saber cuáles son las órdenes, cargarla a nuestro sistema, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos la integración y la orden básicamente cae inmediatamente a nuestra plataforma y así básicamente se asigna el driver para que la vaya, en este caso el Chasqui, lo vaya a buscar y lo entregue según la oferta de valor que ustedes tengan. En la integración, uno básicamente ahorra mucho tiempo. Entonces, acá es inmediato. Eso ya quita tiempo sobre el que básicamente estábamos perdiendo antes. Entonces, es súper vital que todos los sistemas estén integrados porque ahí agarramos la velocidad que queremos para entregar un muy buen servicio. También hay que tener un concepto de logística integral, donde tenemos que entender cuál es nuestro cliente y en base a eso qué promesa de valor le vamos a entregar. Porque cuando uno hace una compra, hay cosas que queremos ahora ya, inmediatamente, pero hay cosas que podemos esperar más. En el caso de una cama, como que se entiende un poquito que la cama no me llegue hoy, así como el mismo día que la compré, sino que haya toda como una gestión y me llegue, no sé, 2 días más, etcétera. Entonces, súper importante entender lo que estamos vendiendo y si tenemos distintos productos, como que cada uno puede tener una promesa distinta. Hay unos que, por ejemplo, el tema de la comida, si quieres ya ahora, obvio, los restaurantes, todos sabemos eso. Y también otros que, por ejemplo, no sé, yo siempre me compro hartos suplementos, que me gustan los suplementos deportivos. Entonces, ahí puedo esperar un poco porque recién, no sé, se me acabaron, todavía no se me están acabando. Entonces, uno tiene que entender cómo es su cliente, conocerlo súper bien y entender cuál es la promesa de compra, que, de valor, de entrega, que básicamente va a estar feliz y te va a volver a comprar. Entonces, es súper importante entenderlo y tener servicios diferenciados para que básicamente cumplamos sus expectativas. Optimiza tu sitio, que eso lo habló bastante y dio muy buenos tips Lucas, donde tenemos que estar optimizados. La parte también, como decía Lucas, del checkout es vital. Hay algunas empresas que tienen tecnologías de Smart Checkout que solamente al cambiarse a eso, que por ejemplo te guarda la tarjeta de débito o crédito, aumentan las ventas en un 20%. Entonces, es vital siempre ir pensando en cómo este cliente va a encontrar lo que necesita y lo pueda comprar con la menor cantidad, con la menor cantidad de clics posibles. Y de esa manera también van a estar ayudando a aumentar sus ventas. Y después, obviamente, entra la parte de la logística, donde cuando entregamos bien y todo, la gente va a estar feliz, les va a volver a comprar y los va a recomendar. También hay un KPI nuevo que ha estado saliendo, que se llama el Doro, que básicamente son las órdenes orgánicas recurrentes que van llegando a su sitio web, que básicamente se sustentan por una muy buena compra online y también por una muy buena entrega final a su cliente. Y ese también es algo que hay que ir buscando porque ahí es donde está el verdadero crecimiento, crecer por ese lado, porque crecer solamente con anuncios pagados, etcétera, ahí obviamente el costo se va manteniendo. Entonces tenemos que buscar nuevas estrategias de cómo ir fidelizando a nuestro cliente, cómo básicamente entregarle un mejor servicio de entrega para que llegue y te recomiende. Y en eso está muy alineado, por ejemplo, tener un gran packaging donde hay empresas que están regalando cosas dentro de su packaging, que tiene una buena presentación, porque eso también es parte del servicio. Como estamos hablando, acá estamos haciendo ya un servicio donde a mejor calidad que tenga este servicio, los clientes van a volver enamorados, nos van a recomendar. Y también yo he visto algunas jugadas bastante interesantes de que, por ejemplo, se están haciendo suscripciones mensuales a tu caja, no sé si he visto una de carne, de skincare, etcétera. Entonces, acá apuntando más a los clientes más de nicho, más fanáticos de eso, pero es súper interesante porque ahí están atacando directamente a la fidelización de los clientes, entregando un muy buen servicio. Y por último, el último punto es la atención al cliente, donde
como básicamente hablábamos antes, tenemos que estar atento al cliente e ir informándolo. Y ahí es donde Chasqui ayuda con la tecnología, también con la integración con Chipet, ahí se combinan para ir informándole constantemente a su cliente dónde está su pedido, si se entregó, no sé, si se le vamos a reagendar, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que baja la ansiedad. Ahí lo importante siempre es que puede ser que nos equivoquemos alguna vez y el paquete quizás no se entregue, pero lo importante es mantener informado al cliente. Si tú le informas desde antes, el cliente te va a perdonar. Pero si cuando no llegó nunca y el cliente te reclama y ahí en ese momento recién le avisas, ahí es donde la experiencia se va al piso y no te va a volver a comprar. De hecho, también hay estudios que dicen que el 50% de las personas que son fanáticas de una marca, si tiene una mala experiencia con esa marca, va a dejar de serlo y se va a ir a la competencia. Entonces, ahí lo importante de la atención al cliente y la experiencia que tienen que tener. Y no solo eso, sino también hay que ser proactivo. También, por ejemplo, nosotros sabemos que el 8% de las órdenes que se hacen de las entregas son fallidas y es principalmente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ya estaba mal la dirección o porque básicamente el cliente no estaba. Entonces, nosotros estamos desarrollando algunas cosas, por ejemplo, vía WhatsApp, donde le avisamos al cliente, decimos, oye, vamos a ir tal fecha a recoger tu paquete, esta es tu dirección, sí o no, va a estar, etcétera. Entonces, hay una previa confirmación de que la persona esté o que esa sea su dirección y así bajamos ese 8% a la mitad. Y de esa manera, eso es tanto buena experiencia para los clientes y también se reducen los costos porque el costo por ir a hacer el despacho va sí o sí. Entonces, súper importante esa parte y empezar a ser proactivo sobre la notificación de este servicio que estamos entregando. Y entonces, con eso, básicamente, con estos pilares que hablamos, todos primeros 3, después 5. Los servicios más populares actualmente son los express, donde básicamente se entregan un promedio de 3 horas, pero como les comentaba, ya hay gente que básicamente está queriendo recibir su producto en 15 minutos, están haciendo todos los cambios, las dark store, etcétera, y todos los temas de última milla y logística para poder brindar ese servicio. Que ahí, para que sepan lo que se hace, es como asignar un driver que está esperando afuera de la tienda para que en un radio acotado, no sé, de 2 kilómetros, haga la entrega lo más rápido posible y así esté todo el día ahí básicamente entregando solamente en ese radio para poder lograr esa promesa de valor. También Same Day, donde como más o menos esto opera, es básicamente que se define una hora de corte, normalmente es como a la 1 de la tarde, pero también las tendencias están a ir alargando y ampliando cada vez más este rango de llegar hasta la tarde, hasta las 4 de la tarde, para poder entregar el mismo día este consolidado que se armó. Y ahí se están haciendo varias estrategias, por ejemplo, de tener múltiples bodegas para hacer cross-docking y poder juntarlo con pedidos de otros clientes y hacerlo así también más económico. Y el next day, que básicamente ya es bastante popular, donde normalmente uno va a buscar, se hace cross-docking una bodega y sale los pedidos al día siguiente. Y ahí la gracia de esta entrega es que muy, muy optimizada. Acá también tenemos unos datos interesantes de las flotas que tenemos nosotros, como cuál es el porcentaje de efectividad que tienen. La moto, 96%. ¿Por qué? Porque normalmente el pedido es más rápido, más express. Entonces, ahí la probabilidad de que la persona no esté, por ejemplo, baja harto. Entonces, también está en un radio muy acotado. Entonces, por eso es como el que tiene mayor porcentaje de efectividad. Y luego tenemos a los autos y a las van, que normalmente, sobre todo las van, hacen pedidos next day. Y ahí como que hay diferencia horaria, también aumenta un poquito la probabilidad de que no llegue. Pero para eso tenemos todas estas tácticas que estamos usando para que esto cada vez vaya llegando más arriba. ¿Qué impactos positivos hay en e-commerce? Acá hay varios, básicamente con todo lo que hemos hablado, que aumentan las ventas, también con toda esta estrategia, tenemos al cliente más fidelizado, así aumentan las ventas, aumenta el DORO, que hablaba anteriormente, y también, por ejemplo, aumenta el OTIF, que es el porcentaje de orden entregada en el primer envío exitosas. Entonces, eso es lo que tenemos que ir buscando, cada vez más para que seamos más óptimos y entreguemos una muy buena experiencia. También informar al cliente, súper importante, como le decía, ir constantemente informando al cliente, porque así él va a estar, se le va a bajar la ansiedad y va a tener una muy buena impresión de la marca para recomendarlos. También desarrollar una estrategia de omnicanalidad. Cada vez más esto es más relevante, más importante, acá hay que estar en todos los canales posibles. Por ejemplo, hay algunas empresas que están haciendo que, por ejemplo, yo voy presencial al lugar
y no sé, quiero una polera, pero esa polera no está. Entonces llega un vendedor y un vendedor me vende a través del e-commerce y, por ejemplo, te dice, ah, bueno, no está en stock, pero te acabo, si haces la compra acá y pagas acá, te va a llegar, no sé, hoy día mismo, same day o quizás next day, depende de, obviamente, cómo lo tengan montado. Pero eso es lo que hay que buscar. Hay que buscar y darle mucho énfasis, estar en todas partes, en todos los canales y hacerle la vía más fácil al cliente, que tenga todas las opciones posibles para obtener su producto. Y, obviamente, también hay que ir aumentando la capacidad de cobertura, ya que normalmente primero se centra todo en una zona. En Santiago siempre es como la zona oriente. Y la idea es que ir, a medida que va ampliando la demanda, a medida que van creciendo, ir juntando nuevos volúmenes para ir repartiendo las distintas partes de la región, de Santiago, de Viña, después expandiéndose básicamente a la octava región. Ahí, básicamente, mientras haya volumen, son cosas que se pueden hacer, porque cuando hay volumen se puede hacer óptimo esto en esta entrega y entregar y hacer y tener más clientes y tener más clientes felices. Y por último, también para la programación comercial a nivel de stock, entender súper bien cuál es el stock que tenemos de nuestros productos, porque de esa manera, si tenemos esta información, la tenemos de antemano, si predecimos correctamente, si tenemos un evento, por ejemplo, podemos, no nos quedamos sin productos y de esa manera también podemos satisfacer, en el caso del cyber, etcétera, la demanda que necesitamos cumplir. Y por último, solamente esta slide, básicamente asociada a cuál es todo el proceso logístico integrado, que es como como la mejor forma de hacerlo y donde va a haber más velocidad, tu cliente va a estar más felices. Es que, por ejemplo, tenemos distintos sellers, distintos marketplaces, distintos lugares donde estamos vendiendo. Esto se integra, en este caso, a Chipit. Y con la integración que tenemos ya, que ya lanzada, estamos muy contentos con este partnership. Básicamente le damos esta velocidad que necesitamos para que le entreguemos a los drivers, ya sea con un proceso de cross-docking entre medio, donde va nuestro almacén y después despachamos al chopper, o directamente para el caso de, por ejemplo, un same day. Y esto es lo que tenemos que llegar, esto es lo que tenemos que apuntar, porque ahí es donde está la velocidad que necesitamos para que ustedes vendan más y entreguen una gran experiencia a su cliente. Así que, bueno, edito y finalizado ahí mi presentación. Acá les dejo mis datos por si quieren que lo ayudemos desde Chasqui a todo el proceso logístico y entregar una muy buena experiencia a su cliente final. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pedro, por compartir esta información y por dar ejemplos concretos también, ¿no?, con los que se pueden topar los comercios en su día a día. Así que, bueno, incluso hay una pregunta que hizo un participante en el chat de YouTube. Es, a ver si la tiene Ale por ahí. Sí, preguntan, ¿están enfocados en restaurantes? Perfecto, muy buena pregunta, Daniel Santo Domingo, que ahí la estoy viendo. Uh-huh. Nosotros estamos enfocados, como nosotros nos adaptamos un poquito a todos los clientes. Entonces, para el caso de los restaurantes, tenemos clientes que tienen distintas sucursales y que quieren entregar rápido, express, en menos de una hora. Entonces, ahí, como decía, en el servicio express, depende en cuánto tiempo quieras entregar y obviamente cuánto esté a tu volumen, ahí podemos hacer cosas. Por ejemplo, cuando no hay tanto volumen, lo que podemos hacer es asignar un driver para que este esté afuera de tu tienda o por la zona y esté preparado para recibir tus pedidos y entregarlo también en un radio acotado. Porque acá, como queremos entregar rápido en el caso de los restaurantes, es súper importante acotarlo. Normalmente son a 3 kilómetros de distancia, porque, por ejemplo, no sé, si tienes tu restaurante en Providencia y quieres entregar en Buin, ahí eso nunca va a pasar. Entonces, lo importante acá es que se pueda armar, lo importante es que tengamos una estrategia para lograrlo y ya tenemos clientes restaurantes que los podemos tomar. Así que eso, espero que te haya respondido la pregunta, Daniel. Justo respondió también. Dice, en caso de que se integren con restaurantes, reciben efectivos de los clientes y se lo traspasan. ¿Cómo se lo traspasan al restaurante? Por el momento, solamente a través de, por ejemplo, integraciones, que hay una aplicación, entonces se la compra ahí. Por el momento no hacemos el catch on delivery, que se llama, pero son cosas que tenemos planeadas para el 2022. Por el momento, como que ustedes tienen su propia plataforma donde reciben el pago y ahí nos llega la orden y nosotros lo vamos a buscar y entregar. Por el momento no hacemos el catch on delivery. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece? Está Lucas de nuevo con nosotros y abrimos nosotros preparamos unas preguntas para esclarecer un poco más el tema. Entonces, nos gustaría saber la respuesta de ambos sobre estas cuestiones. Así que, bueno, el que quiera empezar primero está perfecto.
La primera es, ¿cómo puede la integración entre plataformas optimizar operaciones? Dale, Lucas, yo ya le mucho recién ahora. Buenísimo. Voy a intentar hacer una analogía que pensé, a ver si se acomoda la respuesta y divierte un poco. Yo miraría el mercado del e-commerce y el mercado de lo que es la venta digital. Si quieren, hacemos una analogía con la Fórmula 1, que ahora está muy de moda, que fue el campeonato mundial. Mercedes-Benz, que es la mejor escudería, la que tiene todo el dinero, la que puede innovar, la que se autosustenta, es hoy un Amazon, es un mercado libre, es el que no solo tiene, no solamente tiene la plataforma, tiene la logística integrada, tiene el fulfillment, tiene todo, ¿no? El resto de las e-commerce o el resto de las empresas que quieren vender a través de su e-commerce, yo lo veo como una escudería un poquito más pequeña, ¿no? Y aquí la importancia de las integraciones. Cuando hablamos de un Shopify, de un WooCommerce, yo lo veo como el motor del auto. O sea, es la plantilla, es por donde son los ojos del usuario final y el que va a entrar. Y una integración, en el caso de Chucky, son las ruedas, ¿no? Zapatero a sus zapatos. El que hace mejor la logística es el que se va a encargar de tomar todos esos pedidos y enviarlos. En el caso de Shipit, tal vez somos el volante donde vos podés definir y setear a cuánto querés que vaya el auto, cuándo querés que acelere, la información del auto, qué tanto se está recalentando. Eso se puede transmitir como el SLA de entrega o de satisfacción de los clientes. Entonces, la importancia de las integraciones es saber con quién integrarte, tener una buena visión de con quién integrarte y que la persona con la que te interese sea la que mejor hace el nicho en el que trabaja. Creo que ese es el objetivo de integración. El objetivo de integrarte a una plataforma siempre es que mejore tu experiencia, tus tiempos, tu UX, o sea, independientemente de lo que te estés integrando. Pero creo que esa es la magia que sucede en el mundo e-commerce, ¿no? Que hay especializaciones muy de nicho, pero que se pueden, que convergen y se juntan para dar una experiencia final, que en definitiva es cuando yo recibo mi producto y soy feliz porque lo tengo rápido, porque lo compré fácil, porque la experiencia de compra no fue para nada traumática. En eso convergen las integraciones para mí. Buenísimo. Perfecto. Pedro, ¿querés responder vos ahora? Claro, no, es muy buena la analogía que hizo Lucas, porque como le hizo con un Fórmula 1, esa es la gracia de esta integración, de que básicamente da esta velocidad que tanto queremos, de ahorrar pasos y de elegir a los mejores proveedores para que entreguemos en el menor tiempo posible. También, y no solo es algo bueno para a nivel de los clientes, y aparte que tienen una gama de selección, porque básicamente si están en Shipit, ahí tienen a todos los courier integrados, porque ¿qué pasa si no existiera Shipit? Tendrían que hacer la integración con cada uno de estos courier por separado. Entonces, acá Shipit lo que hace es un poco juntar eso y que ustedes tengan la oferta de los courier a la mano y poder elegir según la experiencia y según sus objetivos cuál es el mejor. Y no solo para ustedes bueno, sino también para nosotros, porque, por ejemplo, nosotros también nosotros queremos estar integrados a todos también los e-commerce habidos y por haber, porque buscamos esta velocidad, buscamos mejores SLA. Entonces, Shipit también nos ayuda a nosotros a integrarnos a Jamseller, a WooCommerce. Hay algunas que nosotros ya tenemos nativa, pero no las podemos hacer todas, porque obviamente cada una, como les decía, es una integración. Entonces, esto agiliza para que nosotros, en vez de dedicarnos a integrarnos con todas las plataformas, nos dedicamos a que nuestra plataforma de entrega sea cada vez mejor y también a que nuestros drivers, nuestro afiliado, nuestros chasquis, cada vez sean de mejor calidad. Entonces, nos permite enfocarnos en entregarnos un buen servicio. Así que ahí es donde yo veo todos los beneficios que trae esta integración entre nosotros. Perfecto. Bueno, justamente mientras estabas comentando estos temas, llegaron dos preguntas al chat de YouTube. Me parece, a ver cuál se está mostrando. Una consulta. ¿Cómo está...? Sí, eso. ¿Están trabajando en la quinta región de Chile actualmente? Así es. En nuestro caso, sí. Ahí pasé una aclaración. Recogemos en la quinta región y entregamos en la quinta. Por ejemplo, no son viajes interregionales, pero si ustedes tienen un lugar o si nos mandan también los productos a nuestra bodega que tenemos allá, hacemos los mismos servicios, tanto Express, Same Day como Next Day.
Así que lo podemos tomar ahí, Fabián Bustos, sin ningún problema. Y de hecho queremos darle harto foco a la quinta región, así que me encantaría ahí que hablemos después sobre cómo lo hacemos. Perfecto, chicos. Bueno, tengo otra pregunta más. Ahí, Eugenia, perdón, un segundito. Sí. Solamente para responder nosotros también, obviamente integrados con Chasqui, pero también hacemos quinta región ARM y a todo Chile por el momento, así que también si después quiere hacer consultas pertinentes, voy a dejar los datos, así que gracias. Perfecto, chicos. Bueno, ahora vamos a la segunda pregunta que preparamos. ¿Cuánto tiempo demora la integración en un e-commerce? Que es una duda bastante frecuente. Perfecto. Bien, ahí va a empezar yo. Bueno, la integración. O sea, si tienen Chibit ya no hay que hacer nada. Solamente ya está todo listo, es plug and play. En el caso de que quisieran hacerlas, porque si alguna razón no tienen Chibit, con nosotros normalmente demora 15 días. Y ahí lo que hacemos como que nosotros les pasamos como nuestra API, nuestra documentación API, a su equipo técnico, que tanto sea interno o externo. Y de esa manera ustedes nos también ponemos un equipo técnico que los pueda ayudar. Pero normalmente demora 15 días ese proceso. Pero ahí siempre recomendamos que ojalá se suban también al carro de Chipit para tener esta integración ya lista, ya que así se ahorran esos 15 días y también se aprovechan, como les decía, de tener toda la oferta de courier y eligen cuál es el mejor. Ahí nosotros confiamos en que Chasqui es el mejor, así que ahí estamos tranquilos. En 15 minutos en Chipit ya pueden contar con Chasqui, así que bueno, otro beneficio de la integración. Ahí tenemos uno más. Sí, bueno, tenemos la última pregunta, es si ustedes realizan capacitaciones para el equipo, para los equipos de sus clientes, en este sentido. Dale, Lucas, ahí, tú primero. Bien, sí, realizamos capacitaciones, también asesorías logísticas, como la primera parte de la presentación es el trabajo de día a día del equipo, entonces estamos muy, muy al tanto de qué oportunidades hay para que el cliente venda más y capacitarlo, obviamente, en todo lo que sea necesario, o integraciones por API. También tenemos un podcast, Embalados, en Spotify. Tenemos nuestro newsletter, así que se puede meter a shipit.cl, seguirnos o a nuestro Instagram y van a tener toda la información al día y al instante de manera gratuita. Eso es para todos. Buenísimo. En el caso de nosotros, sí, también, cuando ustedes se convierten en cliente nosotros, hacemos una sesión de onboarding donde le explicamos nuestra plataforma, que es bastante intuitiva y sencilla, pero también resolvemos todas las dudas de cómo se usa, cómo se cargan las órdenes, cómo se imprimen las etiquetas, cómo se hace seguimiento a los pedidos, etcétera. Y también les mandamos material de apoyo, tanto un manual como un video que hicimos desde el área comercial para que lo tengan siempre a la mano, ya que nos gusta el tema 24/7, por si hay alguna razón no hay un ser humano que pueda responderle. Ahí tienen todo el material necesario para que puedan resolver sus dudas y puedan sacar sus pedidos, que es lo más importante. Perfecto, chicos. Bueno, terminamos con la sesión de preguntas, pero también surgió otra más en YouTube. ¿Cómo están desarrollando los temas con cadena de frío, productos refrigerados o congelados? ¿Qué tienen para comentarnos? Perfecto. En el caso de Chasqui, como estamos operando hoy, es principalmente que para los productos en frío, siempre ofrecemos el servicio express o más que express para entregarlo más rápido, y también coordinamos con el proveedor, que ellos nos den como un packaging, básicamente para que esto se mantenga más en más tiempo por la temperatura. Ahí normalmente los proveedores, o sea, los clientes nosotros se encargan de eso. Pero también nuestro, cuando es moto y si da para el tipo de volumen, tenemos una motos especiales, más térmicas, que también aguantan más. Pero esas serían como las tres formas en que estamos llevando ese tipo de necesidad de nuestros clientes. Buenísimo, Juan. En sí. Nuestro caso, lo trabajamos a través de fulfillments especializados en cadena de frío y hacemos la última milla, por el momento, solamente a región metropolitana. Perfecto. Genial. Entonces, hay otras preguntas más. Marcelo Torres nos consulta. En nuestro caso, nos ocupamos un CMS. Estamos desarrollando la web con código. ¿Se puede hacer de esta forma la integración? Me imagino que la integración es con Chibit. Sí, en nuestro caso no habría problema. Entendemos que es todo lo que es integración API. Tenemos nuestro canal de integraciones @chibit.cl
para que puedan hacer todas las preguntas, o de vuelta tienen mi LinkedIn, Lucas Cardinali, me encuentran súper rápido, me pasan el celular y yo los conecto sin problemas, Marcelo. Genial. En el caso de nosotros, lo mismo. Básicamente, si quieren integrarse directamente, como les comentaba, a Chasqui, tenemos una documentación API, lo ponemos básicamente en contacto. Ha pasado harto que han llegado como varios como marketplaces que están haciendo sus propias apps, etcétera. Entonces, esa forma es la que operamos. Le pasamos nuestra API, le pasamos al equipo técnico para que resuelva sus dudas y de esa manera ahí hacer la integración, hacer las pruebas y se aseguran que todo esté bien para ya partir. Perfecto. Hay otra pregunta más de Daniel Santo Domingo que nos consultó. ¿Tienen tracking en tiempo real para el cliente? Juan, si querés, empezá vos. Pues yo. Ah, perfecto. Sí, nosotros básicamente lo que hacemos es le mandamos en cada cambio de estado al cliente final un correo diciéndole básicamente qué está pasando con su producto. Y en el caso del cliente, ese es para el cliente final, para el cliente de nosotros, ahí tienen en su plataforma de Chasqui, tienen un usuario donde pueden hacerle seguimiento y ver en el mapa dónde va. De cara al cliente a nivel de email, pero de cara a básicamente al cliente de nosotros en tiempo real con un mapa. Exacto. En nuestro caso es muy similar. A través de la plataforma Suite, ustedes van a poder configurar en qué momento del cambio de estado enviar qué mensaje al cliente. Inclusive se puede personalizar con el logo de su empresa. Así que es como muy, muy personalizado. Y también se le envía el link para que pueda entrar a poner el número de tracking de seguimiento en el courier que haya enviado el paquete y ahí también va a tener toda la seguridad. Pero sí, es muy similar. Perfecto, chicos. Bueno, acá hay otra última pregunta. Consultan si trabajan con logística inversa. En caso de nosotros, sí. Nosotros básicamente tenemos el tema de la logística inversa ya implementado. De hecho, hay como que cambiamos un poco la comunicación de quién recibe, porque en un inicio, obviamente, que cuando empezamos como toda startup piloto, usábamos como lo mismo y lo dábamos vueltas, pero la comunicación era como confusa. Era como, oye, se retiró, pero en verdad se está devolviendo. Entonces, por eso ya lo ajustamos y ya está como el tema, ya que la logística es bien similar, solo que hay más puntos, etcétera, que hay distintos tipos de validación, pero lo que era importante era la comunicación al cliente y al cliente final de cómo va el proceso. Y eso también es algo que ya tenemos implementado y que estamos usando con algunos clientes. Perfecto. En nuestro caso es una alianza con Reverso, partner líder en Chile de logística inversa, y lo facturamos a través de Shipit para que no tengas que pagar dos facturas, meterte en la plataforma de Reverso y tal, lo integramos a nuestra facturación. Buenísimo. Creo que Euge se cayó. Ahí volvió. No veo más preguntas en el chat. Perdonen, chicos. Se me fue internet, disculpen las molestias. Creo que se fue de nuevo, ¿o no? Sí, ya sabemos que puede pasar. ¿A quién no le ha pasado? Sí, los dramas de la pandemia. Bien. Bueno, entonces yo tomo el rol de Euge. Entonces, igual ya estábamos finalizando en el tiempo. Así que les damos a todos muchas gracias por haber asistido. Ahí nos pueden contactar tanto a Lucas y a mí por cualquier duda que tengan, tanto de Chipit, de Chasqui, o de solamente hablarnos de cómo hacer crecer su e-commerce, que por lo menos a mí es algo que me encanta conversar, y de estrategia, no sé, siempre he puesto webinars, la gente me pregunta cosas y yo les puedo dar consejos así sin ningún compromiso. Entonces, muchas gracias. No sé, Lucas, si tú quieres comentar algo ahí para cerrar este panel tan agradable que tuvimos hoy día. No, agradecerles de vuelta el espacio a vos, Eugenia, a todo Chasqui. Muchísimo por hacer, muchísimos paquetes y muchísima felicidad por entregar para seguir en las fiestas de banda alta. También tienen mis datos, me pueden contactar por lo que necesiten, todos, asesoría, consejos, preguntas, lo que sea. Estamos súper a disposición, tanto yo como el equipo de Shipit. Así que gracias de nuevo, Pedro, y felicidades para todos. Buenísimo, muchas gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien, que tengan un bonito cierre de tarde. Adiós.